Las candidaturas por el Partido Popular a las alcaldías de Alicante, Valencia y Castellón serán presentadas muy pronto, con el objetivo de alcanzar el cambio que merecen Valencia y Castellón y de ratificar al alcalde de Alicante. Así lo ha vaticinado el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Mazón ha explicado que los tiempos vienen marcados por los estatutos del partido y ha añadido que el actual proceso formal de ratificación se desarrolla con muchísima ilusión. Los candidatos son claros, ahora estamos en el proceso de ratificación, que es un proceso formal que se va a producir con muchísima ilusión, porque son gran parte del cambio que necesita la Comunidad Valenciana. El presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP valenciano ha querido poner en valor el trabajo del alcalde de Alicante. Obviamente la de Barcala, que además se está convirtiendo en el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Alicante y que tenemos serias esperanzas en que tenga una gran mayoría por parte de los alicantinos que van a reconocer, y vamos a reconocer, yo el primero, como ciudadano de Alicante, la gran labor que está haciendo el ayuntamiento. Trabajo que también se está viendo reconocido por los ciudadanos. Parece fenomenal, lo está haciendo muy bien y me gusta mucho. Barcala, pienso que lo está haciendo lo mejor posible. Sabemos todos que ha sido una etapa pues complicada, pandemia, etcétera, serie de problemas. Pienso que lo hace bien, lo mejor posible. Me parece que lo hace bastante bien, aunque la ciudad está muy sucia, pero bueno, pero vamos, dentro de lo que cabe, parece que sí. Es bueno también, pero el mejor. No, ha habido otros que han sido buenos también. Están las plazas por ahí que ni los niños pueden jugar, ni tienen orden, ni se pasa un policía por allí. Le hablo de la mía, de mi barrio, la Plaza Manila, una plaza, y por allí no pasa un guardia ni para Dios. Mazón ha señalado que la Comunidad Valenciana se hace de abajo arriba, desde los municipios, comarcas y provincias. Y en esta línea ha reiterado que defiende un cambio desde la municipalidad.